El Liceo Monseñor Rubén Odio, el CTP Máximo Quesada, que comparte con el Liceo Nocturno Desamparados, perdón, el Liceo Nocturno Desamparados comparte con el Monseñor Rubén Odio, que ya está siendo abordado. Entonces, estos centros educativos ya están en este momento siendo abordados con todas las medidas necesarias para la identificación de lo que es el aislamiento de las personas que pueden estar justamente habiendo estado en contacto cercano con las personas que ya están confirmadas. Y todo lo que es la desinfección del centro educativo. En este momento, de hecho, los centros educativos están suspendidas las lecciones para hacer toda la desinfección del establecimiento y la búsqueda de los posibles contactos cercanos para tener el mapeo y darles un seguimiento mucho más cercano. Eso con respecto a los casos confirmados sospechosos. Y vamos a pasar entonces a lo que son las medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19, que eso se anunció ayer. Recordemos que estamos en una etapa en donde estamos en realidad haciendo dos acciones importantes. Una de contención, y ustedes lo ven justamente en todos los casos que hemos ido encontrando, hemos hecho todo lo necesario para hacer los aislamientos, para hacer la identificación de contacto, las tomas de muestras, todas las desinfecciones en los lugares donde han estado los casos confirmados o sospechosos. Recordemos que los sospechosos igual se manejan como confirmados desde el momento que se catalogan como sospechosos. Pero ya empezamos a hacer medidas de mitigación. La mitigación, lo hemos indicado, lo que busca es tratar de que la curva no vaya a ser en un aumento exponencial, muy vertical, no tanto por el hecho de que vayan a haber muchos pacientes que vayan eventualmente a enfermar gravemente, en el sentido de que, vamos a mencionarlo, en el sentido de que recordemos que el virus tiene un comportamiento en su mayoría leve, pero entre más concentración de personas tengamos simultáneamente o en un corto tiempo, un periodo disminuido, pues obviamente en ese montón de personas se pueden enfermar, recordemos que hay un porcentaje que se puede enfermar gravemente. Y ese porcentaje, al final de cuentas, para efectos de la atención en los servicios de salud, sí puede representar un eventual problema. Entonces, por eso es que justamente ya entramos también en actividades de mitigación, que lo que buscan también es disminuir la transmisión comunitaria, o más bien, en este momento no hay transmisión comunitaria, pero es más bien impedir que haya transmisión comunitaria, porque sabemos que este virus es bastante infeccioso, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, que se transmite con bastante facilidad, lo hemos indicado anteriormente, y estamos reforzando lo que estamos viendo en Costa Rica, y lograr justamente que entonces esa curva no sea de una forma abrupta, sino que sea modulada y permita el desahogo de los servicios de salud y en general de la sociedad. Pero recordemos que entre más también personas enfermen gravemente, también los que tenemos eventualmente, no necesariamente gravemente, pero ocupamos también que no haya tantas personas incapacitadas por el mismo sostén de la sociedad. Entonces, en ese sentido, volviendo al punto, fue que ya se considera la suspensión de las actividades de concentración masiva que reúnen ciertos requisitos. Aquí sobre todo estamos hablando de actividades de concentración masiva que favorezca el surgimiento de una cantidad muy elevada de cadenas de transmisión de forma simultánea o en corto tiempo, generada de un mismo evento de concentración de personas y que además promueva el desplazamiento, especialmente con especial atención cuando vienen de diferentes partes del país o incluso fuera del país. Como ustedes entenderán, esto lo que busca justamente es ese aumento exponencial de posibles cadenas de transmisión en diferentes partes del país y de forma simultánea. Y obviamente la cantidad de personas que, como por ejemplo, concentra una actividad como un concierto, un espectáculo público, un estadio, pues es muy, muy, de verdad, la concentración de personas es muy importante y eso puede generar mucho más cadenas de transmisión simultáneas. Y como a esos eventos vienen personas justamente de muchas partes del país, nos puede complicar el escenario. Entonces, para que quedemos claros, este lineamiento se aplica para todo el país. En realidad es un decreto que va acompañado de este lineamiento. El decreto estaría publicado hoy, si no existe ningún contratiempo. Y las actividades que quedan suspendidas son todas las actividades de concentración masiva que cuenten con o requieran de una autorización sanitaria para su ejecución. Y aquí se incluye una lista para que quede más claro, que se refiere a conciertos, a espectáculos públicos, a campos feriales,
actividades taurinas y actividades ecuestres, a eventos deportivos, competitivos y o recreativos, a festejos populares, a ferias y turnos comunitarios, actividades de entretenimiento en centros comerciales. Todos los sitios de reunión pública que cuenten con su respectivo permiso sanitario de funcionamiento, a decir, también van a entrar en esta lista las salas de eventos, los centros de conferencias y el teatro, tanto Melipo Salazar como el Teatro Nacional. Se van a exceptuar de suspensión los siguientes sitios de reunión pública: bares, restaurantes, servicios móviles de alimentación al público, cafeterías, sodas, teatros, que no sean los anteriormente mencionados, cines, hoteles y similares, ferias del agricultor, iglesias y centros comerciales. Recordemos que no se trata de paralizar la sociedad, o sea, no podemos tampoco entrar en un pánico que nos lleve a cerrar por parejo casi que todas las actividades, porque justamente eso lleva a una parálisis que, lo indicábamos anteriormente, no es un virus que tenga esa cantidad de letalidad o una biopeligrosidad tan alta como para llegar a medidas tan extremas, al menos no de acuerdo al escenario epidemiológico que se ha proyectado hasta el momento y que hemos visto que se ha comportado así en otros lugares del mundo. También estamos indicando una serie de medidas de limpieza de sitio de reunión pública, en donde vamos a exigir que para poder garantizar, tratar de que se corten las cadenas de transmisión, se deben equipar las instalaciones y los servicios sanitarios con papel higiénico, con agua potable, con jabón antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel, toallas de papel para el secado de manos, y se debe garantizar la rotulación con los protocolos de tos y estornudo y lavado de manos disponibles en la página web del Ministerio de Salud. Las superficies que se tocan con frecuencia, por ejemplo, pasamanos, botoneras, pomos de puerta, las fichas de parqueo, las bandejas de comida, apoyabrazos, asientos, entre otros, deberán ser limpiados con solución de alcohol al 70% o bien desinfectantes comerciales de manera frecuente. Las superficies de baño y inodoro deben ser limpiadas con material desechable, y aquí viene toda la indicación de cómo se puede hacer en caso de las soluciones cloradas o de otro tipo. Se habla también de que la persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes mientras realiza la labor de limpieza. Tras efectuar la limpieza, se deberá realizar higiene de manos, mantener las oficinas y los lugares donde se realizan las actividades bien ventilados, sin crear corrientes bruscas de aire. En caso de tener áreas acondicionadas en esos lugares donde se permiten actividades públicas, lo mismo deberá tener revisión y mantenimiento adecuado con una bitácora visible al público desde su realización. Y también se habla de la responsabilidad social mínima para los administradores de los sitios de reunión pública, donde viene muy claro que tienen que elaborar un plan efectivo de comunicación que promueva evitar dar la mano y besar personas como parte de las normas de salud, preparar mensajes sustentados en la información oficial que divulga el Ministerio de Salud, adaptadas al perfil de cada grupo de interés, reunir periódicamente al personal para dar seguimiento al cumplimiento del plan de limpieza e higiene de las instalaciones físicas, colocar en lugares visibles afiches de cómo lavarse las manos con agua y jabón y forma correcta de toser y estornudar, que no se deberá permitir el ingreso de personas que manifiesten síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o algún otro síntoma, y que eso tiene que estar claro desde la misma boletería, como, tanto virtual como física, en el caso de los cines especialmente, y garantizar la disponibilidad de los residuos de basureros en basureros contables. Pues por punto, eso es muy importante. Vamos a ver, ¿por qué es que se hace esto de esta forma? Porque la transmisión de persona a persona no se puede eliminar del todo. Se puede minimizar principalmente con las medidas que ya hemos indicado anteriormente, que eso no depende del Ministerio de Salud, no depende de la Comisión de Emergencias, no depende de la Caja Costarricense, del Seguro Social o de otras entidades, en el sentido de que hay una responsabilidad inherente de cada individuo, de cada persona, de lavarse las manos antes de tocarse la cara, de aplicar el protocolo, el estornudo y la tos, de no saludarse de beso o abrazo y de no ir a lugares donde hay otras personas, incluso reuniones familiares o centros comerciales en general, cuando ya tiene síntomas respiratorios, entre las medidas más importantes que hemos mencionado. Y eso lo digo porque en realidad estas medidas que estamos tomando es una medida de gobierno que ayuda justamente a esa mitigación, pero no es la más importante. La más importante sigue siendo el comportamiento y la actitud y la forma de asumir esto de manera seria y responsable por parte de todos los que están
estamos en las casas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y demás. Entonces, esto es, como les digo, una medida muy importante dentro del contexto que estamos viviendo, una medida de mitigación que no busca hacer disrupción social. No podemos, como les digo, paralizar la sociedad por este asunto. Y yo sé que hay otros países que han tomado medidas súper extremas, pero esto, a la luz del escenario epidemiológico que se está viendo en otros países y que se espera eventualmente que se presente acá, consideramos que es una medida responsable por parte del gobierno para mitigar, pero que no lleva tampoco a esa paralización social, que tampoco es lo que se busca. Entonces, eso es lo que queríamos comunicar el día de hoy. No sé si hay algo más que quisieran agregar por parte de la Comisión de Emergencias. Hemos estado ya activos con el Comité Operativo de Emergencias y con todo el apoyo que está el presidente de la Comisión, Alexander Solís, que nos ha estado apoyando enormemente y ya tomando justamente la batuta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Prevención. De atención, perdón, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y atención de emergencias. Los lineamientos que el ministro les estaba comentando ya están disponibles en la página web del ministerio, pueden ser consultados por todos los interesados y estamos a la espera del decreto que sea publicado hoy en el último alcance de la Gaceta. Don Alex. Muchas gracias. Tal vez solamente mencionar en el marco de lo que el doctor Salas mencionaba, refería que nosotros mantenemos el mecanismo de activación mediante la alerta amarilla. Se ha indicado a los comités de emergencia municipales y también a los comités regionales las funciones principales, cuáles son las líneas que ellos deben de seguir. Y en esta fase, lo que los comités de las diversas instituciones se van a abocar a trabajar es en la estrategia de continuidad de los servicios desde sus instituciones, para lo cual cada institución debe formular unos objetivos operativos que se les ha instruido, que forman parte de sus planes de contingencia, es decir, cárceles con lo que corresponde a cárcel, a cárceles, a IA con lo que corresponde a IA, que incluso está trabajando fuertemente en el tema de distribución de agua. Nos reporta aproximadamente tienen 17 cisternas más las medidas que ya la presidenta de AIA anunció ayer en términos de los modelos de racionamiento y redistribución de agua, con 17 vehículos cisterna que están alquilados por AIA para la atención y la distribución del agua potable. Eso implica más o menos un trabajo en unos 14 cantones aproximadamente, según los reportes que nos da Acueductos y Alcantarillados. Y en el caso del Ministerio de Educación Pública, pues los tres colegios que ya el ministro mencionó y que se incluyen dentro también del comunicado de prensa del Ministerio de Educación. A los comités de emergencia se les ha instruido entonces en esa línea para que las diferentes instituciones trabajen en dos tareas. Una tiene que ver con la continuidad de los servicios en cada una de las sedes y la otra tiene que ver con el apoyo logístico al sector salud que está trabajando en el liderazgo de las operaciones de esta situación que estamos manejando, como bien mencionaba el señor ministro, en fase de mitigación. Y yo creo que eso es un tema que también tenemos que posicionar muy fuerte. Estamos tomando las medidas necesarias para que tengamos una mitigación del avance del virus. Y esas son las medidas justas en el momento adecuado, y lo que le pedimos también a la población es la colaboración en términos de tomar desde el hogar las medidas preventivas. Las instituciones nos corresponde tomar esas medidas de mitigación, pero a cada ciudadano y ciudadana del país y las personas que nos visitan le corresponde tomar la medida preventiva para evitar totalmente la propagación del virus, y eso nos va a ayudar enormemente en este esfuerzo que, como mencionaba el señor ministro, estamos haciendo. La alerta amarilla se mantiene, es ahí donde estamos trabajando, es ahí donde los lineamientos internacionales nos recomiendan trabajar, y por esa razón es que se toman las medidas en esta dimensión. Muchísimas gracias. Vamos a entrar a un periodo de consulta. Fernando, repite. Buenas tardes. En el caso de esos 179 casos, si existe alguno de ellos que presenten síntomas, si son asintomáticos, si estamos ante las puertas del primer supercontagiador por haber un vínculo entre una persona y ahora 165 sospechosos, y también en el caso de centros educativos, si se valora la suspensión de lecciones en otros centros por esta situación.
Ok, vamos a ver. La cantidad, como usted lo dice bien, de casos sospechosos que ha generado este hombre de 74 años, en realidad ha sido muy alta. O sea, la mayoría de las pruebas que se están y se van a procesar en el Ciensa son originadas de este caso. Eso no es lo habitual y es lo que hemos justamente nos hemos informado con toda la documentación que nos han ido aportando las diferentes autoridades sanitarias en los países. Podría ser eventualmente un caso muy singular, muy particular, que tuviera justamente una carga viral muy alta, pero eso solamente lo podemos determinar justamente al hacer estas pruebas y decir si verdaderamente están positivas o no. Todos los casos sospechosos, para poder ser sospechosos, tienen que tener síntomas positivos. Porque si bien es cierto, el virus puede transmitirse en personas que no tienen síntomas, sabemos que es un porcentaje menor y que no podemos estar direccionando pruebas de laboratorio a personas sin síntomas. Ahí lo que se hace muchas veces, personas que son contactos de casos sospechosos, altamente sospechosos, ¿verdad? Lo que hace es que se hace un aislamiento preliminar mientras tenemos el resultado de laboratorio. Y una vez que ya tengamos el resultado, se puede proceder a levantar la medida o sostener. ¿Centros educativos? Centros educativos, vamos a hacer esa acción por el momento, ¿verdad? Es el escenario que tenemos en este momento. En ningún momento consideramos, con el estado actual, hacer un cierre más ampliado de centros educativos. Como digo yo, aquí es importante hasta donde podamos y hasta donde el escenario epidemiológico nos marque esa pauta, mantener los centros educativos funcionando. Pero sí es muy importante ir haciendo las acciones conforme vayamos detectando afectación en centros educativos, y eso corresponde con identificar cuáles son las personas que están dando positivo, cuáles son las personas que han estado en contacto cercano. Recordemos que no es solamente contacto, es contacto cercano, y eso es en una distancia, ¿verdad?, menor a 1.8 metros, que haya estado conversando por un buen tiempo, ¿verdad?, dependiendo, que ya haya estornudado directamente o tosido directamente sobre la persona. Entonces, las acciones de centros educativos, por ejemplo, se contemplan, se hace el cierre, se hace la desinfección de la superficie, donde ha estado el individuo, y ya una vez que se hace el levantamiento de los posibles contactos, toma medidas de aislamiento, muestra el laboratorio para ver si hay afectación mayor o no, entonces ahí ya se puede reanudar las lecciones. Y se está recomendando obviamente el estudio donde se pueda mientras tú tienes esas lecciones. Don Daniel, ¿tú estás Telenoticias, por favor. En el caso del sector de Goicochea, ahora en el sector de la fiscalía, que se habló de un caso sospechoso para ver si lo podemos descartar o confirmar, de una funcionaria de la fiscalía de si nos podría dar información en relación a eso, si existe. Y el otro, el decreto se publica en la tarde, ¿durante cuánto tiempo se estaría estableciendo ese decreto o ese decreto en el día? Este decreto se está estableciendo por 2 semanas, sujetas a prolongación del mismo dependiendo del comportamiento epidemiológico, que eso lo vamos analizando conforme los datos nos van indicando, tanto en lo que es los sospechosos confirmados, cadenas eventualmente que se puedan establecer de transmisión y la afectación en diferentes partes del país. Nosotros no estamos dando a nivel de sospechosos ningún dato particular. Obviamente cuando ya se confirma, pues ahí sí se hacen, pero a nivel de sospechosos no estamos dando datos particulares así de lugares específicos. Tracy. Sí, buenas tardes. Estamos en para esta noticia. Don Daniel, yo iba a hacer dos consultas. La primera, ¿qué relación hay entre el hombre de 54 años y los docentes que dieron positivos por el COVID en Desamparados? Y también, si ustedes ya tienen un protocolo, no sé si de repente la ministra de Educación les ha mencionado sobre un protocolo con respecto a la aplicación que va a haber en estos centros educativos en cuanto a la reposición de materia. Bueno, ya el Ministerio de Educación Pública, la ministra ha estado previendo justamente toda la parte del manejo de los casos, como incluso la parte de desinfección, que también estamos contando con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias para hacer una desinfección más uniforme, creo que es una contratación ya dada por ellos, ¿verdad? Pero en este momento se está haciendo con todos los insumos y materiales necesarios para hacer las desinfecciones de los establecimientos. Con respecto a la continuidad del estudio, ya cada centro también y cada profesor ha sido instruido justamente para que traten de minimizar el impacto que puede tener la suspensión de los días de estudio, que sabemos que por unos cuantos días no hay un mayor problema. El problema es el día si tuviéramos que suspender o cerrar el establecimiento por más tiempo. Como indicaba anteriormente, a menos de que haya una
muy grande en un establecimiento de salud, pues se valoraría suspensión por más tiempo. Pero eso ya lo está previendo el MEP. Y el otro asunto era con respecto a médico de A, de no. Sí, hay una maestra justamente que estuvo en contacto de una de las escuelas que se han intervenido en Desamparados, que estuvo en contacto con este señor, y ese justamente es el BIM. La opinión de esa maestra es la que también ha hecho la afectación en los otros dos centros, a través de contactos, ¿verdad?, que se han generado a través de ella. Eso no, vamos a ver, eso todavía se considera transmisión local. Ya hemos dicho que había transmisión local desde que hubo el caso de este señor que está internado en la unidad de cuidados intensivos, que está estable, la información, pero que ya hubo una transmisión de primer nivel, incluso de segundo, pero no hay transmisión sostenida, no hay brotes comunitarios, no hay transmisión de persona a persona en cadenas de transmisión ya consolidadas. Eso todavía no ha ocurrido, pero sí esa es la relación que existe. CRU. Buenas, yo tengo tres consultas. Dentro de la modificación o la ampliación del decreto, usted habla de actividades deportivas. No me queda claro si en el caso de la jornada de fútbol sigue a puerta cerrada o si ya esto incluye a que totalmente se suspende. A puerta cerrada se puede hacer, eso ya solamente queda a criterio de fútbol, ¿verdad? Pero pues, sí, claro que se puede hacer a puerta cerrada. Ok. Las otras dos consultas tienen que ver con el Blue Valley. El colegio dijo que tomó una medida preventiva para prácticamente por lo menos enviar a los chicos a su casa y reducir algunas actividades luego de que confirmara que tienen un caso positivo con COVID. Quiero saber si el Ministerio de Salud ya recibió alguna orden o recibió alguna solicitud de este colegio para una inspección o si se va a tomar alguna medida adicional con esto. Y yo también quisiera insistir en lo del médico. ¿Cuáles creen ustedes que fue el foco de contagio y si precisamente fue este descuido de ir a trabajar con síntomas respiratorios el que nos tiene esta cantidad de casos sospechosos? Porque si ya son sospechosos, significa que las primeras pruebas dan negativos con los otros virus comunes. Inicialmente es lo que debería uno pensar, siguiendo la línea de lo que ustedes nos han explicado, que hacen primero un panel, ahí descartan algunas cosas y ya remiten esos otros casos. O estas otras los califican como sospechosos. Todos estos casos están en incienza. ¿Qué fue lo que se salió de control en este, sí, no de control, sino qué fue lo que pasó específicamente con este hombre que generó esta onda expansiva, por lo menos de contagios ya, que uno no pensaba que podía extenderse tanto? Primero, los casos confirmados relacionados con él son un total de 5, ¿verdad? Son 5. Son 8 con los menores. No, directamente relacionados con él. De transmisión directa de él, la maestra. Si es una transmisión ya aparte, que como les digo, está contenida por el momento. Pero la transmisión que él hizo fue a 5 personas de forma confirmada. Estos 165 no podemos decir que son ya COVID-19. Eventualmente yo lo tengo certificado y yo aquí no todos, por ser el contacto cercano con él, es que muchos justamente se van a procesar por la prueba de COVID-19. Pero esto no podemos afirmar que ya van a salir positivos. Y en eso yo también quiero llamar a la mesura. Puede ser que algunos de esos salgan positivos, otros no. Sería un escenario improbable, pero sí probable también, ¿verdad?, de que ocurra esto, que los 165 se confirmen por COVID-19, y evidentemente ese sería, como le digo, un caso muy particular, que sería posiblemente por una carga viral muy muy alta. Todavía no se puede, y posiblemente es muy difícil llegar a determinar exactamente dónde fue que él contrajo el virus inicialmente. Porque ya sabemos que él tuvo, en el posible periodo de incubación, justamente antes de manifestar los síntomas, una visita al aeropuerto de Panamá, en Tocumen, y que recibió, fue justamente a acompañar a una tía que venía de Cuba y que venía con síntomas respiratorios, pero Cuba no ha informado que tenga circulación del virus, y Panamá pues confirmó hace poco. Pero en eso también es importante dejar, porque ya lo hemos dicho, por las características de este virus, la facilidad de transmisión, que hay personas que tienen síntomas muy leves y algunos asintomáticos, puede pasar también sin detectarse, ¿verdad? Entonces, hasta actualmente puede haber habido incluso una transmisión dentro de nuestro país, posiblemente de alguien que viniera de afuera, de uno de los países con más transmisión, y que es una transmisión muy limitada. Eso también es una posibilidad, pero eso determinarlo es sumamente difícil.
Nosotros sabemos que nuestro sistema de salud es muy sensible, logramos detectar esto rápidamente. Entonces, esa forma de determinar exactamente dónde fue que lo contrajo, uno pues pensaría justamente que ante la eventualidad de que él estuvo fuera del país en esos 14 días, además de que en los aeropuertos, no necesariamente en Panamá, ha existido transmisión, pero sí sabemos que los aeropuertos, por la gran cantidad de personas que reciben, y especialmente de Panamá, ¿verdad?, que es un hub donde viene gente de fuera de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, en realidad es muy sujeto a que queden superficies eventualmente, ¿verdad?, con gotitas de saliva de alguien que venía con el virus, y perfectamente ahí también se puede haber dado la transmisión, o alguien que pasó y estornudó cerca, ¿verdad?, y justamente no se cubrió. Por eso yo refuerzo aquí lo importante es medidas que podamos aplicar, porque no podemos esperar a tener ya un montón de personas infectadas y que la gente empiece a tener eventualmente como más conciencia de que tiene que aplicar el protocolo de estornudo, lavado de manos. Es en este momento donde ocupamos que la gente se matricule con el tema del autocuidado y la prevención. Es ya, en este momento, no es después, no es esperar a que tengamos más casos, que eventualmente haya una persona que fallezca, que esperemos que no ocurra. Pero es en este momento que ocupamos esa, porque así es como se transmite el virus, así es como ustedes ven el mapa, ustedes ponen en Google mapa de COVID-19 y ustedes ven que ya hay focos por todo lado, en todos los continentes, en muchas partes, y eso es mala higiene, eso es no aplicación de lavado de manos antes de tocarse la cara. Pero todos estos casos sí que están, como dicen ustedes, tienen como el origen, entre comillas la palabra origen, para que usted me corrija el término correcto, tienen como punto de origen este paciente de 54 años del hospital de La Juela. Eso sí es, sí que es cierto. No todos los confirmados. Pero los recientes que usted dice, los 160 y algo. Ah, sí, sí, son 179 sospechosos que tenemos. Y esos 165 en ese momento tuvieron un contacto de alguna forma cercana con el señor este. ¿Están remitidos en incidencia? Ya están en incidencia y se van a empezar a analizar las muestras el día de hoy. Es una cantidad muy elevada de muestras, en realidad sobrepasa la capacidad de incidencia, pero sí vamos a estar a un buen ritmo manejando estos resultados. Y mi consulta, que solo quedó una pendiente con lo del Blue Valley. Sí, con el Blue Valley, justamente uno de los 13 confirmados se trata de un padre de dos niños que están en el Blue Valley. Entonces, en este momento, pues medida precautoria, estamos haciendo la orden sanitaria para hacer la investigación de lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Y esa orden sanitaria a qué conlleva? ¿Un eventual cierre o no? Sí, investigación, ver qué está pasando, quiénes están con síntomas, hacer todo lo que hemos hecho de desinfección, lo mismo que hemos hecho en los de desamparados. ¿Y cuándo se podría girar esta? Ya está en este momento girando. Bueno, posiblemente en cuestión. Ya se va, ya se va, estoy indicando que sí. Gracias. Y la nuestra. Sí, don Daniel, vamos a ver, de esos 179 casos, ¿ustedes podrían indicarnos cuántos son menores de edad? Si podrían ser, digamos, estudiantes, tomando en cuenta que ya hay dos menores confirmados, y estamos hablando de que la maestra del porvenir estuvo en contacto con casi 70 niños, estamos hablando que del colegio de Patarrat son cerca de 900 los estudiantes que hay. ¿Pueden ustedes tener un dato de cuántos podrían ser menores de edad? Y también, ¿cuántos podrían ser posibles pacientes del ginecólogo, del hospital, de la escuela? Y también, si se van a mantener con el cierre de los centros educativos, tomando en cuenta el temor que tienen los estudiantes, porque nosotros hemos recibido bastante llamadas de estudiantes de colegios en donde dicen que llegan autoridades de salud a hacer revisiones, pero que no los dejan salir del colegio. Sí, bueno, recordemos que ya hemos indicado los... personas con edades más bajas, ¿verdad?, con niños, adolescentes, en realidad son los que han evidenciado una menor afectación por el virus a nivel mundial. Es muy importante porque, pues, obviamente, si fueran un grupo de riesgo, ¿verdad?, donde los que se enferman progresen gravemente, a cuadro bien grave, pues se tomarían medidas mucho más estrictas con respecto al cierre de centros educativos. En este momento tenemos de los sospechosos, que serían en total 179, son dos menores de edad, el resto son adultos. Okay. ¿Y se pueden decir si son algunos pacientes también, doctor? Bueno, tal vez, ministro, especificar en que el grupo de 165 son trabajadores de la salud. De 165 son los trabajadores. Sí. Okay. Sí. Son trabajadores de la salud que tuvieron relación en el centro médico donde colaboraba uno de los pacientes confirmados. Si terminamos con Diario Extra, la tengo, por favor.
doctor. Buenas, hay preocupación, bueno, ya sabemos que el tema de aeropuertos y puertos lo está manejando directamente ellos, pero de entrar en ese vuelo que venía de Italia, venían 100 costarricenses, entre ellos tenemos conocimiento de dos maestras. En este caso, ¿qué es lo que se les recomienda a ellas? Si definitivamente mejor no presentarse al centro médico hasta asegurarnos, aunque se tengan los contactos de con quién se tuvo, o hay que esperar hasta que empiecen a mostrar síntomas para ver qué se actúa en ese centro. Todavía a esas alturas seguimos con un protocolo que define zonas de transmisión activa. Yo lo he indicado, o sea, va a llegar un momento que la transmisión ya es a nivel mundial, entonces no tiene sentido estar dando un seguimiento específico a las personas que vienen de ciertos países. Igual, en este momento, si alguien que ha estado los últimos 14 días en sitios de transmisión activa desarrolla síntomas, solamente si desarrolla síntomas, debe hacer justamente la notificación para poder hacer todo el protocolo que ustedes ya saben que vamos a aplicar en caso de que tengamos casos sospechosos. Uh-huh. Y en el caso de la escuela de kinder de Nuestra Señora de Fátima, que es donde serían estas, de Heredia, que donde serían estas maestras, tengo entendido que tienen una reunión el día de mañana en esta institución. Si nos pueden ampliar en qué consistiría, si es este mismo sistema preventivo que se estaría haciendo o del Blue Valley, o sería de otro tipo, de otra índole, por este caso de las dos maestras. Sí, nosotros en realidad la activación de todos los posibles casos lo hacemos a través de las directoras de salud, con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social, de manera que nos corresponde. No podemos alarmarnos antes de tiempo, o sea, pues las personas obviamente que vienen de países que tienen transmisión activa, incluso que no están detectando transmisión activa, pues es en realidad bastante importante. Y no, hasta que no haya síntomas confirmados, no podemos empezar a sobredimensionar o sobreactuar sobre los asuntos que pueden ser. Para dejarlo nada más claro, entonces estas maestras pueden presentarse mañana a trabajar mientras no tengan síntomas todos estos días, y sería hasta en caso de presentarlos que ya se estaría actuando. Sí, y yo reitero, o sea, pues, también tenemos que poner en perspectiva las situaciones. Podemos existir. Aquí lo que ocupamos es hacer que esa curva no sea tan amplia, no porque se vaya a morir toda la gente que está en esa curva, sino es porque hay un porcentaje pequeño que también pasa con influenza. Podemos decir, como sistema respiratorio, también se mueren niños, y que si pudiéramos aplicar esas medidas, esa es la idea más bien con esto, es formar una cultura en la población para disminuir los 100 personas que se mueren al año o más en Costa Rica por virus respiratorios. Esa es nuestra meta final. En este momento, claro, hay una meta inmediata, que es disminuir el impacto del nuevo coronavirus, del COVID-19. Bueno, ya no está nuevo, como decía la doctora Herrera. Pero en realidad aquí lo más importante, que ojalá quede delegado, porque imagínense que nos hubiera agarrado un país que esté bien entrenado con una cultura de lavado de manos y protocolo de estornudo, nos agarra cualquier virus respiratorio y no nos hace, si acaso, cosquillas. Y eso es lo que se busca con eso. Que estemos preparados a nivel de medidas de higiene, porque todos los virus respiratorios se comportan a nivel de transmisión y todos, o sea, muy, muy similares. Y justamente las grandes pandemias son por virus respiratorios. Claro, se transmite por virus respiratorios. Gracias. Buenos días, don Daniel. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar en Incienza, usted nos había comentado que venían tres kits de camino para realizar las pruebas en Incienza. Quería preguntar cuáles serían disponibles ahora, si vienen otros kits de camino, cómo están organizándose para siempre tenerlas disponibles. Sí, el viernes pasado se hizo la entrega oficial por parte de OPS, que ha sido un aliado indiscutible en toda esta preparación y atención del COVID-19, y son tres kits que alcanzan para 2.700 reacciones. Eso no significa necesariamente que son 2.700 pacientes que se pueden analizar, porque eso se corre simultáneamente en grupos de cuatro. Entonces, en realidad depende de cómo se estén manejando la demanda de muestras y la necesidad de tenerlas rápidamente, pues así también va a rendir más o menos. Pero lo importante es que ya la OPS nos ha dicho que ellos están sufriendo para que no nos haga falta las pruebas de laboratorio. Canal 13. Sí, yo quisiera saber cuántos días dura aproximadamente el virus en una persona que ya desarrolló síntomas. Son 14 de infección, pero ¿cuántos días aproximadamente? El estado de los demás pacientes también, hay un crítico, me mencionó usted ayer. Y para confirmar nada más, personas.
personas laboran al frente de la unidad de cuidados intensivos está estable, con signos estables, o sea, no tiene ninguna señal de una descompensación metabólica o hemodinámica, pero sí está con ventilación asistida. Y con respecto a la primera era, decía de... ¿Cuántos días? Se habla de aproximadamente unas 2 semanas, pero puede llegar en algunos casos hasta 20 días. Pero se habla generalmente de 2 semanas, que no, o sea, vamos a ver, que haya posibilidad de transmitirlo de forma, vamos a ver, Juan, que el virus esté presente 2 semanas no significa que se esté transmitiendo de una forma magnificada. Sabemos que la transmisión más importante es cuando hay fiebre y cuando hay ya tos presente o bueno, que es la sintomatología, digamos, el dolor de garganta o la dificultad respiratoria. Ese es el momento más fuerte de transmisión. Ya pasada la tos, pasada la fiebre, la transmisión se cae importantemente, pero sí puede persistir el virus todavía. ¿Puede decirse que entonces ha mostrado una mejoría de ese paciente? Bueno, mejoría como tal no necesariamente, pero no ha empeorado, o sea, está estable. Es que eso ya no depende necesariamente del virus, pueden haber, como le digo, otras cosas como las sobreinfecciones bacterianas, como ya la respuesta propia de él, ¿verdad? Los riñones, del corazón, eso ya es muy variable con cada paciente y no necesariamente es por el virus mismo. Gracias. Colombia. Gracias, ministro. Tal vez se me aclara la cifra, es que el ministro se dijo que son 179 casos sospechosos, pero Fernando teníamos 11 más 165 más 176. No sé si hay 3 adicionales a esos 165 relacionados con señores de 54 años. Sí, son 3, ¿cómo se llama? Turistas de Japón que se captaron a través de la zona sur. Ellos están sumando justamente el periodo de acciones. Tal vez, ministro, hagamos una intervención donde recapitulemos los datos confirmados, sospechosos, descartados y en los sospechosos el detalle. Sí, ya, bueno, vamos a ver, son 13 confirmados. En total son 179 sospechosos y ya indicamos que de esos 179 sospechosos hay 165 trabajadores de la salud que estuvieron en contacto directo con el señor que está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Verdad? Que eso es en el hospital de Tecla. Y no se permanece el dato de 59 descartados. Y tal vez no me queda también claro el caso de los menores, porque se habla de 2 niños, uno de 11 años, perdón, una niña de 11 años y uno de 13 años. Eso está confirmado, no sospechoso. Perdón, confirmado, sí, pero no están en estos centros educativos, en estos colegios, porque sí, son niños. Sí. ¿Cuáles serían las escuelas de ellos y si también se piensa suspender el curso? Sí, están en las escuelas que están siendo intervenidas. En la primera, en el porvenir. ¿Y en los otros colegios? Sí, claro, en los otros colegios también tenemos. Si quieres, más bien el doctor Marín, que tiene toda la. El encargado de las investigaciones. Vamos a ver. Una niña es hija de la maestra y estudia en la misma escuela. Y el otro hijo de la maestra, pues es un adolescente que está en un colegio, ¿verdad? Ahí están, esos son los dos, una de 11 y uno de 13 años. Listo. Terminando con Colombia, Irene, por favor. Sí, es una pregunta muy básica, nada más para corroborar. Cuando pasaron la información de los casos confirmados, decían que estaba el paciente que estaba en estado delicado, hospitalizado, y que los otros restantes 12 estaban o en las casas de habitación o en centros de salud. ¿Hay forma de determinar cuántos están en centros de salud, cuántos en casas? Vamos a ver, tenemos a 2 pacientes de los 13 en centros de salud, uno en el Hospital México, la señora en el Hospital de Alajuela, y el resto de los pacientes está en las casas de habitación, con orden sanitaria para tenerlos, por decirlo de alguna manera, en cuarentena durante 14 días, no solamente a ellos, sino a sus familiares también. La Voz de América, por favor. Sí, básicamente, buenas tardes, son 2 consultas. La primera es una para la población costarricense. Sabemos que muchos costarricenses transitan por la avenida central y ahí hay ventas ambulantes, sobre todo hay vendedores, hay kioscos que están a la libre. ¿Se ha determinado alguna directriz para ellos?
y la segunda del estado de los tres estadounidenses, porque sabemos que hay una señora residente acá en Costa Rica que estuvo delicada, creo que eso vi en el parte de domingo, entonces tal vez si me logran aclarar esa última, perdón, me pregunto. O sea, hay tres estadounidenses acá en Costa Rica que son casos confirmados. Sabemos que uno es el señor que vino de Nueva York que no presentó síntomas, y la otra es la señora que sí presentó síntomas, y una señora mayor residente. ¿Cuál es la situación de ellos hoy, martes 10 de marzo? Totalmente estable, o sea, no tenemos ningún caso, además del que ya hemos indicado, que estén alineados de cuantecidos que tengan alguna necesidad verdadera de una medida más allá. Pero sí teníamos una señora que tenía una infección de tracto urinario, y la otra que sí estaba como con una cámara, una cánula de flujo, ¿verdad? Para ponerle un poquito más de oxígeno, pero no en cuidados intensivos, solamente tenemos una persona que está delicada. Y la otra pregunta era: ¿y la consulta? No, vea, eso, vamos a ver, o sea, cualquier lado en la zona pública, que cualquier persona puede llegar a estornudar, toser, ¿verdad? Y eso es lo que ocupamos que no pase, que la gente se cubra, se tape con la cara interna del antebrazo, con pañuelos, se hable adecuadamente. Y en realidad pone en riesgo, ¿verdad?, el resto de la población, cualquiera que estornude en cualquier superficie, y sobre todo, como le digo, si alguien llegó, tocó un objeto, independientemente de dónde esté, eso puede ser hasta en una tienda, ¿verdad?, dentro o en cualquier lugar, si usted no se lava las manos y se tocó algo en la vía pública, el riesgo está presente. Entonces, en ese sentido, como le digo ya, eso es independiente de dónde sea, de cómo sea, en la vía pública hay riesgos, usted no se lava las manos antes de tocársela. Sí, claro, pero ¿hay una directriz específica, no sé, coordinación con la Municipalidad de San José para evitar ese tipo, para favorecer prácticas como el lavado de manos, evitar tocarse la cara, para los vendedores que están en San José en general? Sí, no, en realidad, muchas de esas ventas, pues algunas pues justamente no tienen ni siquiera el permiso municipal, hay operativos de las municipalidades que más bien lo que hacen es quitar esos locales, entonces más bien algo que es ilegal no vamos a empezar a regularlo, ¿verdad? Tenemos dos preguntas, Rubén, por favor. Don Daniel o el doctor May, ustedes hablan de tres personas, si no me equivoco, en la zona sur, que están dentro de los... No, zona norte, perdón. Zona norte, pero ustedes pueden repetir la nacionalidad, entraron por tierra, qué saben de ellos, dónde están, están aislados, están en un hotel, están en un centro de salud, no, eso no, que sea un poquito de detalle de eso, nada más. Es un grupo de 13 turistas japoneses, ¿verdad? Que bueno, tres de ellos fueron detectados con sintomatología respiratoria, fueron atendidos en centros de salud de la zona de Guanacaste. Se detecta que tienen tres, se hace el panel respiratorio y los tres pues están negativos en el panel respiratorio, y se decide pasar de la categoría caso sospechoso y se envían las muestras de incidencia. Estamos esperando en este momento el resultado de las muestras de incidencia para o descartarlos o confirmarlos como COVID-19. Don Rodrigo, perdón que sea tan específica, es ayer y hoy circuló un video de un grupo de asiáticos que entiendo también estaban en la frontera, creo que efectivamente es en esta, con mascarillas y tal. Quiero saber si es esto mismo o no tiene nada que ver con eso. Ustedes saben si ellos ingresaron y estaban con mascarillas y coincide con esa información. Vamos a ver, sí, honestamente te digo, es decir, si me pongo a ver todos los videos que circulan en redes sociales, creo que no estaría... Seguramente entraron con mascarillas, muy probable ver a los asiáticos con mascarillas. No tengo ese dato, honestamente. Lo que te puedo confirmar es que el sistema de Costa Rica, de 13 personas que accedieron al país, fue capaz de captar a tres que venían con síntomas, se le hizo un panel respiratorio y se logra decir que esos tres pacientes pues son sospechosos en este momento hasta que tengamos con falta contrario. Finalmente, yo quisiera nada más aprovechar para reforzar incluso este hecho, que cuando se trata de un asunto de salud pública, no importa si usted tiene seguro, si no tiene seguro, en estos aspectos, que efectivamente cualquier persona que tenga esos síntomas pueda acudir a los centros médicos si tiene todos estos, si esta relación posible con alguna persona procedente de un país en contagio y tal. Pues así es, así es preferible, pienso yo, que gastar un poco de dinero en dos o tres pacientes que luego pues gastarlo en 100 o 200, ¿verdad? Y entonces eso ha sido una línea de trabajo, es decir, bueno, hay personas que vienen con seguros, también tenemos derecho también pues a aprovechar el tema de los seguros, y en caso de que pues no tengan seguros, pues ahí serán atendidos. Y eso es muy importante porque yo siento que, bueno, Costa Rica es un sistema que tiene una vocación de salud pública, pero en realidad por esa existencia de un interruptor como el Ministerio de Salud y un sistema también que ha sido
público era mayormente unificado a través del Seguro Social, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es cierto que tenemos al IMSS y al sector privado, pero eso nos permite justamente todavía tener mucho más control y claridad de integración de todo lo que se hace, y tenemos esa vocación de salud pública, esa vocación de atender y evitar las posibles amenazas o controlarlas cuando se logran detectar. Repítelo. Doctor, en el caso de estas personas confirmadas que tuvieron algún vínculo con este sujeto de 54 años, si se trata de familiares de él, si el círculo cercano de su familia está involucrado en esto, los casos confirmados, son sospechosos también, y aparte también, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen seguro? También se les brinda la atención. Sí, ahí hay, bueno, mayoritariamente son personas justamente cercanas en el núcleo familiar, que están allegadas al núcleo familiar, pero sí tenemos el reporte de una funcionaria del hospital, que estuvo ya con parte confirmada, ¿no? Que estuvo en contacto con él. Y lo de los seguros, pues en realidad, hasta que personas que vengan de afuera, pues ahí depende de la póliza, si se le puede dar también algún tipo de cobertura, homologarla con la caja o bien a nivel privado. Hay pólizas pues, que no son suficientes, y entonces también, si la persona tiene capacidad de pagarlo, pues se hace que él directamente lo pague. Y ya en otras circunstancias, pues extremas, si se ve qué tipo de apoyo se puede dar, por ejemplo, para la estadía con los extranjeros, en caso de que tengan que estar cuarentenados, sabemos que hemos contado con el apoyo del ICT, ¿verdad? Pero entonces en eso sí manejamos diferentes modalidades de apoyo financiero o de cobertura financiera. De esta forma concluimos las consultas. Dos aclaraciones importantes, colegas. Vamos a tener este espacio todos los días de esta semana al mediodía, para que los diferentes expertos nos puedan contestar consultas y estatus. Y sí, les reiteramos el tratamiento sensible de los datos de los pacientes confirmados. Colaboremos, por favor, todos en eso. Muchas gracias. Gracias.